duro. Teléfono que tengo gente. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Buenos días para todos. Acá estamos con el abuelo que está haciendo una manea de ese cuero que le mostré en la historia, que lo estaba trabajando. Que lo estaba pelando. Lo peló con jabón blanco. Ya hemos hablado por ahí de cómo la diferente forma de pelar los cueros. Muchos usan ceniza. Mi abuelo sería el padre de mi papá, porque él es mi papá, gente. Algunos me dicen, es tu abuelo. No, yo le puse el abuelo más campero por los nietos y porque siempre le andamos diciendo el abuelo, el abuelo, el abuelo. Entonces, como el nombre quedaba bien, el abuelo más campero, lo bauticé así. Pero es mi papá. Entonces sería el padre de acá, mi abuelo verdadero, digamos. Él los pelaba, me contaba acá, que los pelaba a ceniza, los tapaba en ceniza. Allá en el norte también se deja los cueros en el arroyo y ahí se van pelando. No tengo video, justo mis primos los pelaban así, le dieron unas lonjas acá al abuelo. Y bueno, y este es los cueros que trabaja el abuelo. Esto es sobado, miren lo blandito que está. Esto es sobado a mano.
Por ahí también me ha escrito un chico, me dice, no sirve así el cuero blanco porque después hay humedad y se estira, y ahí lo tuvimos que corregir, porque una cosa es sobar el cuero que quede blanco meterlo en jabón para sacarle los pelos, y otra muy distinta es un cuero que lo trabajan con alumbre, con sal, entonces el cuero salado es esto, ¿ven? Eso es cuero salado, queda blanco porque usan alumbre. Usan sal y cuando hay humedad se oxida todo, después ya te hace un chiquero. Y ojo que hay cueros graneados que en la parte de Salta te venden cuero y tienen alumbre. Y están graneados, entonces cuando hay humedad te mancha todo el cinto. Cuando haya humedad voy a mostrar, tengo algunos cueros salados acá. Y bueno, estos son los cueros del abuelo. Yo ya mostré este freno, lo tenía en venta, gente. Esto, todo esto acá, lo que era cabezada y rienda, cómo trabaja el abuelo. Ven cómo queda el cuero al estar sobado a mano. Esto no tiene nada de sal. Y bueno, ya saben ustedes que me robaron fotos y videos y se hacían pasar por nosotros y vendían cosas. Y bueno, teníamos varias cosas ahí para la venta, pero. Por ahí la gente, no sé, no logro entender cómo pueden depositar plata sin hablar por teléfono con alguien. Mi voz creo que no la van a poder sacar, pero yo nunca. Estamos en Argentina. En Argentina ya saben cómo son. Y tampoco abro enlaces por mensaje. Hay un montón que me mandan enlaces y están los hackers. Con solamente entrar un enlace me sacan la cuenta, me la roban, y cuando te sacan una sola cuenta van a la de YouTube y te sacan todo lo que tenés en YouTube. Así que yo no abro enlaces, no me manden. Es complicado cuando yo tengo que abrir un video, una foto, porque está lleno de hackers. Ya le pasó a varios colegas que le hackearon la cuenta. Y bueno, volver a hacer todo de nuevo no lo pienso hacer, así que esta es la última. Si me eliminan. Si me eliminan la cuenta, no creo que no voy a hacer otra más. Esto acá lo tiñen. Esto es lo mismo, pero lo tiñen al cuero. Le echan líquido Le para echan líquido, secar. claro. Bueno, y ahí el abuelo se está fabricando unas maneas. Estas son las maneas que fabrica él, pero estas deben tener unos 30, 40 años. Tiene todos los potros encima, todos los saltos. De lo más grande a lo más chico. Y ya está viejita, ya están las últimas, así que se está fabricando unas nuevas. Va a ser bastante cojuda la manea, como para que dure 30 años o un poco más. Así que bueno, este cuero le quedó blandito al abuelo. Ustedes van a ver muchísimos cueros. Ustedes van a ver muchísimos cueros. Tengo el recaudo en la camioneta. Bueno, y ahí les muestro la máquina del abuelo. El abuelo tiene esta maquinita. Con esta soba los cueros. No tengo ninguno para mostrarle a ustedes lo que son los cueros santiagueños, que son dos veces más baratos. Esto lo trajimos del norte, no lo hizo el abuelo, pero vean cómo trabaja la gente del norte. Así trabajan. Este es un cintito que fabriqué yo cuando era chiquito. Este lo hice yo. El abuelo me preparó el cuero y lo. Habré tenido 6, 7 años cuando lo hice. Después no agarré más los cueros. Ahora tengo 31. Y bueno, uno va aprendiendo, ¿eh? Era un chango, como se dice. No tengo ningún cuero negro para mostrar, pues no somos de usar. Los que usé, los cueros negros que usamos. Usé unos para corriones porque me los gané. Me lo gané en las pruebas de rienda. Bueno, tengo varias cosas del puesto que vendíamos que seguramente las voy a sortear. Capaz que vaya a sortear. Tengo que sortear el rebenque todavía. Tengo para sortear esto. Y bueno, hay algunas cositas. Solo necesito tiempo. Por acá hay un lazo. Hay varias cosas. No puedo. No puedo. A ver si encuentro algún cuero santiagueño. No estoy en contra de los amigos de Santiago. Esto es una cabezada que está haciendo el abuelo.
Hermosas, doble. Duración más de 30 años. Bueno, no, esto. 30 años también. Ahí sigo hablando con ustedes, me voy a tomar mate mientras seguimos hablando. Ahí te contesto, amigo César, ¿cómo hace el abuelo? El abuelo taquea el cuero, no usa sal, lo taquea bien, después empezó a implementar con jabón blanco, tiene ahí un tacho, no sé cuánto litro de agua, 20 litros serán. Jabón en polvo, dice. Jabón en polvo. ¿Cuánto le echaste más o menos? ¿Un kilo será? De jabón. Sí, tiene que ser que viene de medio kilo, Medio tiene que kilo, sí. ser 400 gramos. 400 gramos, dice. Más o menos 20 litros de agua, creo que ha habido. Medio, 20, no, 40. no, medio tarro de agua, 10 litros de agua. Ah, medio, claro, porque el tarro trae 20 litros. Tiene que ponerlo por lonja, cosa que casi no llena, estamos, y si no, y le echo un kilo, Claro que le el echo tacho lleno. con el tacho lleno 1 kilo, por eso decía. Más fácil, pero hay que ver qué lonja tenés, amigo. El abuelo saca de a pedazo, como mostré en el video. Y hay que removerlo dos o tres veces por día. Sí, movelo. Más o menos lo dejó 3 días. Tenés que tener cuidado porque se pudre el cuero, porque a veces se te quema. Ya probó con. Decía que la otra vez hablando de los métodos de pelar los cueros, probó con sal. Con sal. Con cal, la cal se lo quemó el cuero. Hay gente que lo pela a cuchillo, tiene cuchillos buenos y lo he visto que lo pelan con cuchillo. Y bueno, el abuelo los pela así, después le pasa un cuchillo desafilado y lo saca enseguida. Y bueno, y este es el resultado. Y con esto se va a fabricar una buena manera. Y aparte del lomo, el. Así que ahí usate jabón blanco en polvo. Yo compré cualquier jabón en lavarropa vaivén. Común Sí. para lavado a mano, porque está el jabón para lavarropa automático. Eso no sirve. Jabón de lavado a mano, amigo, en polvo. No me acuerdo la marca porque lo compré en un coso, en una tiendita. No, cualquier marca. Mientras más jabones mejor, dice, porque yo lo hice y le quedó. Y en algunas partes del cuero queda, no es tan fácil. Al abuelo, por suerte, le salió perfecto. Más o menos 3 días, pero ha metido cuero al jabón y también por ahí le costó sacar el pelo. Hay cuero que han estado 20 días y no sé pelar. Claro, que ahí dice el abuelo que Si sí, tú vienes. se le pudrió el cuero, lo dejó como unos días más, una semana, 20 días, dice, y se te pudre el cuero. Lo es complicado ahí sacarlo. Hay otra gente que me dijo que lo usaba con ácido para sacarlo y la verdad que no probamos nunca. El abuelo probó de varias formas. Después ahí el amigo me decía que se le echa ceniza y arena y se lo lija. Pero bueno, lo veo bastante. No probó el abuelo de esa forma, pero. Después de 3 o 4 días tienen que probar al cuero Claro, y tironearlo. si afloja. Y removerlo siempre porque si no se pudre. A ver si está el tarro, me parece que está el tarro con agua. A ver, si se lo muestro con la. Ahí está la bota del abuelo. Bueno, ahí metió el abuelo el cuero. No sé si tiene otro. Ven, quedó como una cal. A ver qué va a hacer. Ahí está el cuero, es grueso. Y está con pelo. Bueno, y esto por 3 o 4 días lo tienen que revolver 3 o 4 veces al día. Y ya ven que ya está quedando blanquito y ya se le está saliendo casi todo el pelo. Es más, se le salió. En algunas partes se le está saliendo solo. Bueno, puede ser que se vea bien, amigos. Ahí está el pelo. No sé hace cuántos días lo metió esto. A ver si le puedo pegar un tirón al pelo.
Ven, ahí se empezó a salir. Así que ya es señal de que ya va queriendo. Así que ya saben, una lata esta de 20 litros, si quieren lo llenan y le echan un kilo de jabón común en polvo, de cualquier marca, y lo van revolviendo. Ya que está, se lo voy a revolver. Y bueno, ahí después les mostré el resultado del cuero. Se pela fácil, pero ya saben, hay cueros que son más difíciles. Lo mejor que hay para pelar es una espátula. Dice el abuelo que una espátula es lo mejor que hay para pelar. Es complicado si tienen pulso, no hay problema. Si usan un cuchillo filoso, se les puede ir la mano y lo van a cortar. Mirá, amigo, la manía la tengo acá y te paso la medida de cómo las hace el abuelo, de la medida de él. Está justo acá el metro. ¿Me tenés el celular? ¿Qué? Quieren la medida. A ver. Del agujero de acá. 41 tiene. Pero a ver, tirale en el medio que está. No, no, hay 40 y... Sí, 41 y medio tiene. Claro, pero eso es largo. El largo. Poner el largo el cuero. El largo el 45. Cuero, 45 clavado. Bueno, después va a 3 centímetros, tiene que estar para el agujero. ¿Eh? 3 centímetros, ahí se ve bien. Para el agujero. Ahí. Ahí. Ahí está marcado con el sacabocado. Y el ancho. Y el ancho puede ser 4 o un milímetro. 4 centímetros. 4. Muy ancha no sirve tampoco. 4 milímetros. Es una argolla. ¿Y cómo es? Y de acá, del agujero. Este es largo. Este es largo. Y acá. El agujero, después que le dio los 3 centímetros, ahí es 1.41. Tiene que ser más o menos 1.40, digo, 40. 40 centímetros. 41 claro. Tiene acá, pero queda muy a la orilla. A 40 centímetros. Del agujero. Como es el botón. Claro, el botón sería la parte, ahí va a mostrar con la manía. Este botón, ¿ves? Ahí. Entonces hay que dejarlo más o menos un centímetro para cruzar los tientos y depende cómo lo haga el botón. Y bueno, está. Y acá no tiene que ser muy ancho. No tiene que ser una argolla chica tampoco, porque hay que debilitar mucho la manea. Esta tiene 43, puede ser 45, la argolla adentro, de adentro a adentro. 45, entonces no debilita mucho acá, ¿eh? Esta argolla es chica. La puse yo porque era para mí, pero ahora pongo esta. Y si un poquito más grande, no muy guasa también, porque sino que es pura argolla. Y esta está bien. Esta manera es reforzada, el abuelo la reforzó acá, miren. Sí, cuando es fino, sí. Esperen. Un refuerzo por dentro. ¿Se aguantó cada salto eso? ¿Esa manera? Y bueno, ahora está preparando la otra. Bueno, volvemos a repetir lo mismo. Para pelar el cuero, el abuelo usó jabón en polvo blanco común de lavarropa a mano. En una lata, si quieren, háganlo de llena y échenle un kilo. Depende del cuero que tengan, no van a gastar un kilo de jabón por un pedacito de cuero. El abuelo mete por lonja.
Y bueno, ahí vieron que ya le saqué. ¿Hace cuánto que dejaste el cuero que está ahí? Y 4 días. Ah, porque ya lo toqué y se le está saliendo el pelo. Sí. Y cuero grueso. Pero es un jabón ya que Que pelé está. otros cueros. Claro, ya peló otros cueros. Así que bueno, si le sirve a alguno. La verdad que salió bien, pero ya saben, hay cueros y cueros. Dice el abuelo, se le pudrió la otra vez uno y no se peló. Y bueno, ahí lo usan a cuchillo, no sé cómo lo pelarán bien. Ya son los últimos trabajos del abuelo, así que no está haciendo para vender, porque ya sé que me van a preguntar cuánto valen las maneas. Las maneras que vienen de Santiago vienen cosidas con hilo. Claro. Esta, como era para mí, la cosí con hilo. Y fíjense en que Se ya cortaron todo. se gasta el hilo y se corta. Ahora, esta lo estoy cosiendo con tiento. Que más duro tiene. Si YouTube no llega a pagar bien alguna vez, vamos a ver si sorteamos algo de cuero del abuelo. Gente, a mí no, nadie me regala nada. Es difícil la situación en Argentina, pero bueno. Y está la viveza criolla argentina que yo mostré enseguida todo esto acá y ya me salieron con perfiles falsos a vender, con la foto del abuelo. Entonces, por eso decidí no mostrar mucho. Tengo que ver cómo hacer para tratar de vender algunas cosas que me quedan sin que la gente los quiera estafar. No es por mí, porque yo siempre digo, tienen que asegurarse bien, no van a transferir plata a alguien que no conoce. Para eso está el teléfono, que hablen, se comunican con vos. Claro, por eso hay. También que hay mucha gente la que se quiere comunicar con nosotros y a veces es complicado. Yo no paso mi número de teléfono, gente, porque por ahí tienen que entender que no, ustedes no pueden estar. Hay mucha gente que me escribe a las 3 de la mañana, a las 5, a las 6, a las 7. O te llaman por teléfono a las 5 de la mañana, a las 2, 2 de la, no, 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 no se dan cuenta. Y bueno. Por eso no paso mi número de teléfono. Preguntale al abuelo más cómo hace el botón de curo. No sé qué el botón de curo me será. Ah, sí. No, no lo conozco. A lo mejor el abuelo. No, este botón es, algunos dicen botón zapallo, nosotros en el norte le decimos botón queso, porque Claro, tiene se la parece forma a de queso, la horma y queso. redondo. Lo puede hacer de 4 tientos, de 6 tientos. Un botón tren, que más se usa Okay. en las maneras. Es fuerte y es redondo. Este ya está pulido, ¿verdad? Ya tiene más No años tiene que. más guerra. Después lo voy a filmar cuando el abuelo esté haciendo el botón. Ahí me compré un soporte, todo un micrófono para ver si podemos mejorar el contenido para ustedes. Y lo vamos ya a filmar. Si llovería, el abuelo estaría laburando en el cuero todo el día. Pero bueno, yo por ahí tengo otras cosas que hacer y no puedo estar filmando al abuelo. Y yo sé que ustedes quieren verlo, no me quieren escuchar a mí, quieren ver todo lo que hace. Amigo, el abuelo lo soba a mano los cueros. Bueno, este por ejemplo lo soba a mano y está re blandito, pero si no tiene la sobadora, una sobadora manual, que ahora le voy a mostrar, que ya la mostré. Esta es la sobadora manual. Ahí mete los cueros y entonces se le va dando acá, ¿sí? Y bueno, así los va sobando. El botón de 4 tientos. Claro, el botón más común. Hay muchos botones. Está un botón cuadrado también, que se hace con 4 tientos. También es seguro. El botón ese que sale los 4 tientos para arriba debe ser. Que el que no se desarma, me parece. Es el que más se usa aquí también.
Que a mí creo que me lo enseñaste vos, yo ya me olvidé. El abuelo usa todos estos. El botón, como le dice, el forma de queso. Pero bueno, ya después les voy a mostrar. Este es un cuero salado. Que no se confundan un cuero sobado a mano con un cuero con sal, con alumbre. Se va a apreciar. Ojalá, ojalá los hogueros, hay hogueros muy buenos que trabajan unos tejidos, me dejan impresionado a mí al verlo. Yo trabajo, sé hacer la sortija común, lo que aprendí nada más, pero hay gente que trabaja muy bien. Ojalá trabajaría en un cuero así. Acá se luce con un cuero de esto. En un caballo oscuro, Sí. sea el caballo que sea, salvo que sea blanco, no luce, pero así, bien blanco, yo veo los tejidos, unos cueros marrones, así como esta manera de vieja, está así. Pero los cueros marrones, marrones, no sé, le echan muchas cosas químicas para pelarlo. Entonces ocurre eso. Aparte, además, tiene sal, tiene mucha sal. Cuando se cuelga por ahí la soga y hay un piso y bueno, está el agua, cuando está el mal tiempo, el agua que chorrea es la sal. Esto no, esto cuando hay mal tiempo. Se pone más dura, no se ablanda así. Es blandito, por supuesto, pero no se ablanda como los otros cueros. Igual al abuelo le gusta trabajar todos los cueros. Miren, lo descarna. Esto no se ve más, pero van a ver la carnaza cruda en las encimeras, en todo lo que sea. Pero bueno, yo creo que lo hacen así porque como trabaja el abuelo lleva mucho tiempo. ¿Y después a quién se lo vende? ¿A quién va a vender un trabajo? El que sabe de cuero y le gusta algo que sabe que le va a durar entre unos 20 y 30 años si no se lo comen los cuscos, te va a comprar lo que es un juego de rienda y cabezada, aunque sea simple, te los compra. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, por esto tengo que pedir 15 mil pesos por las riendas, freno y cabezada. Y lo vendo barato, por todo el trabajo que le lleva al abuelo. Igual que las cabezadas doble que le mostré. Las cabezadas esta doble me la voy a quedar para mí. Ya me la adueñé. Así que las cabezadas doble esta acá. Vean lo que se me cayó. Bueno. Esto tiene un uso, una duración de 40 años fácil. Menos lo grueso que. Entonces él lo hace todo a mano y le lleva 10 veces más el trabajo que un cuero como hacen en Santiago. Sí, que no se enoje ningún amigo santiagueño. Vean este del abuelo. Acá tiene los bozales. Este bozal debe tener como 20 años. Yo no había. Yo tengo 31 y el abuelo. No, por ahí había un bozal que tenía más años que yo. Bueno, y este es el último que hizo. Esto no, esto lo sacamos de un lazo que se cortó. Y bueno, son cosas que a lo mejor ven, yo les contaba, las riendas y las cabezadas. Yo por eso capaz que tengo que pedir 15 mil pesos y digo qué barato, cuando rienda y cabezada de Santiago salada, te sale todo el conjunto entre 4 mil y 5 mil pesos para decirlo caro. Pero bueno. El que no sabe lo compra. Lo compra porque, bueno, el que no tiene. Pero esto es un trabajo a mano y un muy buen trabajo. Y por ahí la gente que no conoce, bueno, compra cuero así. Se confunde con estos cueros. Este, si le pasa la jeta, es sal. Entonces, ustedes cuando vayan a probar, a ver un cuero y si lo ven blanco así, le pasan la lengua y la sale. El problema de esto, a ver si. Bueno, esto causa la sal, ¿ven? En todo. Ustedes ponen un freno con una cabezada salada, cuando hay humedad se estira como chicle y te pasa esto, ¿ven? Esto es la sal y el alumbre que usan. Pero bueno, queda el trabajo,
Queda lindo, hasta yo tengo un cinto puesto de eso ahí, el abuelo también. Así que, bueno, ahí estuvimos hablando un poco de cuero. Después, cuando ahí está cosiendo la manea del abuelo. No me van a pedir que sortee la manea, porque es nuestra. Les dejaría todo el día el soporte con grabando, pero tengo que salir a hacer mandados. Gracias a las 30 personas que están conectadas, a todos los que dejaron un mensaje. Saludos para todos los que fueron llegando. Estuvimos hablando un poco de maneras, de trabajo con cuero. Espero que a alguno le haya servido. Les mando un saludito enorme para todos. Hay abuelo para rato, para seguir compartiendo. Tengo millones de videos para hacer, para millones de cosas, de consejos que el abuelo les puede dar a los que empiezan a trabajar con cuero. Opa, papa César, no te tiraste una buena letra. Saludos, Marcos. Estoy tomando unos mates y ya cortamos que. Bueno, gente, les mando un saludo. Me tengo que ir a hacer unos papeles, así que tengo que cortar. Saludos para todos. Ya saben, la cuenta de YouTube, el abuelo más campero, pongan. Nos apoyan con un like, con lo que sea, con solo ver el video ya nos apoyan a nosotros. Así yo puedo seguir mostrando más cosas del abuelo. Ya somos más de 13.000 personas en YouTube, no lo creía, pero bueno. Les mando un saludo enorme para todos.